Bueno, al concluir el COMPES en el día de hoy, eh, es muy importante destacar dos iniciativas que se acaban de aprobar. Empezaría por la segunda generación de contratos plan para el país. Lo que busca esta herramienta es que coge el presupuesto general de la nación, el sistema general de regalías los presupuestos propios de los departamentos y los municipios y crea una bolsa por cinco años. Con esta bolsa nosotros podemos hacer la planificación departamento por departamento y sacar adelante eh, las obras de alto impacto, las obras que verdaderamente transforman a una región. Eh, de la información que hemos tenido de los proyectos piloto, tenemos una dispersión muy grande de obras y en este sentido hemos adoptado las mejores prácticas de los siete diferentes proyectos pilotos para cada región. Esta herramienta no solo permite eh, armonizar el Plan Nacional de Desarrollo con Nacional, con los planes de desarrollo departamentales y municipales, sino lo que verdaderamente transforma es la posibilidad de eh, profundizar de manera sustancial eh, la descentralización del país y la organización de los territorios. En este sentido, también tenemos previsto dentro de los contratos plan preparar el alistamiento de los proyectos de inversión puntuales en territorio en las zonas de conflicto del país. Estarían previstas dentro de estas iniciativas. Eh, el sistema va a funcionar por demanda, entonces a partir del día de hoy estamos pendientes que los departamentos de Colombia que quieran participar de esta iniciativa, iniciativa demanden eh, la necesidad de un contrato plan para su región el próximo año. Adicionalmente, acabamos de aprobar 225 mil millones de pesos para llevar a la cobertura del 100% del sistema integrado de transporte masivo en Cartagena. Esta tendría 100% de la demanda de la ciudad. Eh, recordemos que Cartagena es la única ciudad con más de mil habitantes que no tiene en funcionamiento su sistema integrado de transporte. Estamos eh, tomando la oportunidad para corregir errores que se han venido constituyendo desde los modelos de demanda del 2003, que no están permitiendo cierre financiero para estos sistemas integrados, pero estamos tomando los correctivos del caso y esperamos que esto permita que la ciudad de Cartagena tenga eh, su sistema integrado en funcionamiento a partir del próximo año. Bueno, abrimos un espacio para las preguntas. Los periodistas que estén interesados, por favor, le pedimos el favor que se... Acerquen al micrófono que está de este lado, derecho del, del salón, por favor, si tienen alguna inquietud. ¿Tiene más el de la el de ¿Y la Doctor Gaviria, buenas tardes. Freddy Gómez de CMI. Son dos preguntitas. La primera, esa bolsa por cinco años, exactamente cuántos recursos va a tener, cómo hace la apropiación de, de esos recursos. Y segundo, las regiones, entonces, ¿qué papel van a jugar? O sea, ¿ellos también podrán, digamos, administrar esos recursos o cómo va a ser, digamos, el, el funcionamiento? Muy bien. Eh, la, la bolsa va por cinco años y lo que hace es que toma los diferentes presupuestos, armoniza fuentes y armoniza propósitos. Entonces, no es necesariamente más recursos, aunque hay una posibilidad que eso se dé, es lo que ha venido ocurriendo, pero lo que se busca acá es, con la bolsa única generar, en vez de una cantidad de microproyectos, grandes proyectos territoriales para cada departamento. Van a haber proyectos de oferta que la nación oferta al departamento y otros que el departamento demanda de la nación. Y eso va a entrar a definir quiénes son los entes ejecutores eh, para cada uno de las inversiones.